Cierro los ojos y me concentro. No importa cuántas carreras hayas ganado, ni a cuántos rivales, la determinación que sientes sigue siendo la misma. Es un diálogo con la pista, el estruendo y la vibración. Alcanzas tu límite e intentas sobrepasarlo y llegar más lejos. Las palabras como campeón o leyenda pierden todo su significado si no te marcas nuevas metas. Por eso, cuando cruzas tu meta más reciente, ya sabes en qué consiste tu siguiente desafío. En encontrar a un piloto novato, el mejor del montón, que esté dispuesto a dar un paso más, a superar sus límites. Hola, muy buenas a todos, guajes. Aquí Hellblade46 con la demo de Sebastián Loeb. Todo listo. Y bueno, antes de nada deciros que estoy muy triste, muy apenado. No me dejan correr con el volante. Hay un problema de configuraciones o de algo del juego. Os voy a enseñar lo que hace el juego con el volante para no perder más tiempo explicándonos y que se me pase el enfado. Aquí tenéis lo que hace con el volante conectado. El coche al cielo y ahí volando y viendo todo. Una lástima, una lástima. Lo primero es pediros perdón por prometer hacer un gameplay con el volante y bueno, no poder hacerlo. No ha sido por cuestiones mías, son cuestiones ajenas. Y bueno, pues nada, vamos a ir al lío, os voy a enseñar cómo funciona con el mando. Y a ver, porque el juego la verdad es que parece bastante interesante. Venga, comenzamos. Poco tristes las opciones de carrera, pero bueno. El sonido, pues nada, lo lógico es bajar la música, subir todas las otras opciones al máximo. Bueno, aquí tenéis, podéis configurar también el ritmo del copiloto, ¿vale? Si veis que se os adelanta mucho, si no llegáis bien a tiempo a escucharlo, podéis atrasarlo, adelantarlo, lo que vosotros veáis. Opciones del HUD. Vale, las notas en 3D, esto significa que las flechas aparecen en el medio de la carretera, ¿de acuerdo? Y os indica dónde tenéis que ir, por lo que a mí eso no me gusta. Vamos a verlas en 2D, todo lo demás en sí. Nada, los controles nada, créditos nada, nos salimos de aquí. Y bueno, aquí vemos las opciones que tendrá el juego completo, la carrera, los experience, el garaje y el multijugador. Bueno, trayendo la carrera, lo demás sobra. Antes de entrar en el modo rápido, os voy a enseñar el test drive, lo que es, ¿vale? Que no es otra cosa que un rancho privado de pruebas. Podemos hacer por aquí lo que queramos, el cabra, tal, tal. Podemos también cronometrarnos en dos circuitos que tiene, ¿vale? Pero ya veis, podemos por aquí hacer el loco. Ahí, perfecto. Y sin cansarnos, vamos, podemos estar aquí todo el día. Vale, este es uno de los circuitos que, si no queréis, veis que me está indicando ahí todo el rato con el L1. Eso sería para hacer el circuito en vez de libremente. Y luego fijaros lo que tenemos aquí. Lo que os digo, un rancho privado para hacer el cabra lo que se nos antoje. Podemos ir libremente o podemos también cronometrarnos en tema circuito. Ahí tenemos. Vaya, vaya, que nos la damos ya nomás a empezar. Ahí yo creo que vamos con las ruedas de... porque la verdad es que no agarra nada. Debemos ir con las ruedas de asfalto. Bueno, ahí vemos el coche se ensucia bastante. Tema gráfico. Pues a mí me parece estupendo. Está muy bien. Vamos a ver las diferentes cámaras. Desde fuera, más alejada. El interior, que bueno, esto ya tiene otra pinta, no como el World Rally Championship. Siento hacer todo el rato campaña en contra, pero esta cámara es la más interesante para la gente con volante, que vemos el capó y sobre todo la parte de arriba, el salpicadero. Esta sería la más real para andar con volante, ¿vale?
Y la del techo, la de abajo. Y bueno, pues poco más deciros del test drive para el tema de configuraciones y demás. A ver, gráficamente, vamos a decir que las texturas de los coches, humo que vamos dejando, ahí lo tenemos, bueno, polvo, perdón, no humo, polvo, es todo bastante real. Las físicas no os puedo decir porque, claro, al no poder andar con volante, no puedo deciros nada. A lo que iba gráficamente, bueno, el coche y las texturas están muy bien. En los escenarios, bueno, pecamos un poco de gráficos exteriores, ajenos a lo que es el juego en sí. Por ejemplo, datos buenos, las marcas en la carretera quedan. Vayas por donde vayas y ya hayas pasado, ahí tenéis las marcas, quizás demasiado marcadas, pero bueno. A lo que me refería que no son tan logradas, por ejemplo, y quería subir por ahí arriba. A ver, vamos a subirnos aquí para que veáis el... Bueno, aquí el tema del verde y eso. No son malas, ¿de acuerdo? Pero buenas para una Play 4 ya no me parecen. Ya no me parecen. Y son estos pequeños detalles los que creo que hay que cuidar. Vale, ambientación. Que se me lengua la traba. Ambientaciones, iluminaciones, sombras, eso está bastante bien. Las iluminaciones, sombras, de por dónde pasamos, árboles, rocas, el respecto al sol, respecto a la posición del sol, la sombra del coche, que cambia vayas por donde vayas, ¿vale? Eso es importante. Yo soy muy crítico con el tema de los temas de iluminaciones y de sombras. ¡Hala! Y venga. Más cosas del test drive. Nada, nos vamos a salir fuera, ¿vale? Menú principal. Bueno, vamos a ver la cámara libre. Para que veáis así más aspectos visuales. Alejamos, acercamos. Lo que es gráficamente, ya os digo que está muy bien. Mirad, fijaros. Está muy bien. Cómo se mancha el vehículo, todo está, vamos, francamente bien. Bueno, nos vamos al menú porque quiero enseñaros una cosa que es la leche, que solo por esto merece la pena comprar el juego. Bueno, nos vamos. Bueno. Peak Speed. Por Dios, qué ganas de probar esto. Rally. Nos vamos al rally. Etapa única es lo único que nos deja. Vale, aquí podremos escoger coche, la etapa, pero como es la demo, no nos va a dejar. Solo trae tres coches. El Toyota con el que estábamos, el DS3 y el 500 Abarth. Pero lo que nos trae Milestone aquí es una pasada. Le damos a todos los coches y Milestone nos deja ver los coches que va a traer el juego. No sé si todos, pero la gran mayoría. Y bueno, es pa... No lo voy a decir para lo que es, pero bueno. Es flipante. La pila de coches que trae. Bueno, aquí todavía... Pero ya veréis qué coches tenemos. Aquí tenéis un Focus del 99. Increíble, guapísimo. El 206 con el que corría Marcus Gronholm. Bueno. Los Seat de Sainz. Luego no sé si llegó a correr con este Seat, supongo que sí. Y lo que vais a ver a partir de ahora, aquí tenéis otro Xara, este creo que era el Kit Car, sí. Un Saxo el VTS 1600, madre mía. Pero, ¿y ahora? A este Saxo, el VTS, madre mía, qué pasada. El Williams, ahí tenéis el Clio Williams. Buah, qué ganas de jugar. El 106 Rally, vaya coches. Vaya coches, bueno, el Ford Escort Cosworth, que bueno, parece que es la réplica de Repsol, con el que Sainz corría también, el Celica, y agarraros a las sillas porque vienen los Grupo B. Mirad, mirad el Delta, el S4, qué pasada, cómo viene. Uf, el Abarth, el Stratos, madre, mira el Alpine. Uf. Qué ganas de tener el juego, madre mía.
Y los pick-speak. Esto sí que va a meter miedo, lo del pick-speak. Así que esto de momento es lo que Millstone nos deja ver. Es bueno, de momento ya es un avance muy suculento de lo que puede ser el juego. Vale, quería enseñaros eso. Vamos a seguir con el Celica. No, vamos, el Celica ya hemos visto el sonido y demás, que es muy bueno. Vamos a poner el DS3 para ver el sonido de los World Rally Championship, de los World Rally Car, perdón. Y bueno, vamos al medio del asunto a ver qué os parece el juego. Ya os he indicado más o menos técnicamente todo lo que tiene de sí, lo que da de sí, los escenarios. Fijaros muy bien en lo que os digo de las sombras de los árboles y demás. El trazado, pues eso, deja un poco que desear gráficamente, pero bueno, aceptable. Hemos dado un gran paso hacia adelante, creo yo, por lo menos bastante superior a otros títulos. Tengo que comparar con el World, con el Dirt Rally, a ver qué tal. Y bueno, ahora no os voy a decir gran cosa, simplemente que claro que tengo que jugar con el mando. Llevo muchos años sin jugar con mando a un juego de coches. Esperemos llegar a la meta sanos y salvos. Aquí os voy a explicar un poco, pues eso, los reglajes que se pueden hacer del coche, que bueno, no son pocos, no es el Project Cars, pero bueno, trae mucho donde poder elegir, ¿vale? Frenos, transmisiones, todavía trae bastantes opciones. No está mal del todo, venga. Datos, ¿qué datos es esto? Va, los datos nada, para guardar los datos, vale, muy bien. Y bueno, esto viene muy bien para la gente que nunca haya cogido un juego de rallies. Todas las indicaciones de los copilotos, ¿vale? Lo que quiere decir cada cosa. Y la posición del volante para cada curva. Bueno, pues vamos al lío. Comenzamos la carrera. Bueno, de momento el sonido bastante bueno, muy bien. Lo que os comentaba antes de los árboles con las sombras, las iluminaciones del sol, muy bien también. Y bueno, de lo mejor del juego es la voz del copiloto, qué sentimiento le pone al cantar las notas. No es un simple ordenador diciendo notas y es un detallazo la voz del copiloto, sí, señor. Uf, qué difícil con el mando, es muy difícil. Voy a toques todo el rato. Toma de suspensiones, ahí acabo de ver que muy bien. ¡Epa! El retrovisor a tomar por saco. ¡Qué! Madre mía, qué golpe más tonto. Bueno, el tema de físicas para ser con mando no tiene mala pinta, pero bueno, sin entrar a juzgar. Vaya trazado, madre mía, qué difícil. Esto con volante tiene que ser guapísimo, pero difícil también, ¿eh? No puedo ir con volante. Madre mía, quitamiedos por todos los lados. Mira qué curva. Ay, madre mía, vaya curva. Y bueno, la verdad es que a ver, los escenarios así pasando, sin fijarse mucho, pasando rápido, son bastante buenos, ¿eh? La cosa es ya entrar en detalles una vez que paras y tal, pero muy buenos así. No hay manera de controlar bien el coche. ¡Yepa! Más 5 segundos ya, era un espejismo el menos uno del primer sector. Y es que ya os digo que me conformo con llegar vivo a la meta porque hace muchos años que no juego con mando a un juego de coches. El trazado es complicadísimo. Izquierda 6 más y derecha 5 con más de 70. Izquierda
Muy bien, ahí me... ¡Hala! No sé si habremos fastidiado algo. Me temo que sí. Sí, algo hemos roto ahí. ¡Hombre, una rueda! Llevamos una rueda trincada. ¡Ay! Ya perdimos la goma. Vemos todas las chispas. Ya vamos en llanta. Bueno, por lo que nos queda, vamos a llegar al final. Pero veis que aquí un mínimo error, un mínimo golpe, se paga, que es lo suyo. Y bueno, estamos llegando ya al final. Vamos a dejar la llanta hecha, amigas. ¡Epa! Bueno, pues nada, llegamos al final como buenamente podemos, sin una rueda prácticamente. El coche, bueno, pues bastante bien, bastante mejor de lo que yo me esperaba llegar. Y bueno, os voy a poner ahora un poco la repetición, porque esto sí que es un tema también muy guapo, porque la repetición de este juego viene fenomenal, viene increíble. Ya veréis, qué pasada. Las imágenes buenísimas, muy buenas, muy buenas. La repetición logradísima. Parece totalmente una repetición de un programa de rallies. Muy lograda la repetición. Epa, es que se ve perfectamente la colada, tal, ahí al acelerar más de la cuenta. ¡Hala! ¿Os habéis fijado ahí en una repetición? En tal se ha visto, mirad cómo antes de pegar aquí, hemos cortado esa curva anterior ahora al vuelco. Y ya ha deformado, solo con el bache, ha deformado la defensa delantera, ¿eh? Un detalle muy guapo. El tema de suspensiones creo que va a estar muy bien en el juego. Aquí vemos pues el coche, cómo ha quedado después del vuelco. Y bueno, pues nada más, guajes, guajas. Una vez más, pediros disculpas por no poder hacer el gameplay con el volante. No ha sido culpa mía, lo siento muchísimo. Un saludo a todos. Y hasta luego.